dicen los diputados, los que todo el mundo ve como los responsables de dejar el producto final de esta nueva ley. El legislador Juan Carlos Muñoz Márquez, legislador local por León, pero también presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, deslindó al Poder Legislativo de los beneficios que pudiera otorgar la ley a la empresa Flecha Amarilla con esta propuesta presentada por el gobernador Miguel Márquez Márquez. Muñoz dice que al Poder Legislativo no le toca la asignación de contratos. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, no se lo había dicho correctamente. Dice que como legisladores tienen que crear la nueva ley de movilidad para que cubra necesidades de los ciudadanos. Todo el mundo habla de los ciudadanos. Muñoz afirmó que no se le quitan atribuciones a los municipios, aunque posteriormente reconoció que en el caso del transporte intermunicipal, modalidad que no definía la ley anterior, será el gobierno del Estado el que tendrá la facultad para determinar los sitios donde podrán hacer paradas los camiones dentro de la mancha urbana, un tema que hoy requiere permisos municipales, dejará de ser así, podrá ser el Estado el que defina. Escuchemos parte de lo que nos dice Juan Carlos Muñoz, diputado del Partido Acción Nacional. Nada más el tema de interciudades. Es una le compete al Estado regular los sistemas entre ciudades, ¿no? Los sistemas que le competen al Estado. ¿Y qué tendrán que hacer? Por ejemplo, el caso León, hablando de un sistema integral que ya existe, tendrá que ser un alimentador nada más. Personas que vienen de San Francisco del Rincón tendrán que empatar algunas centrales de transferencia para que se bajen y se muevan entre el municipio, y esto será entrada y salida de las ciudades básicamente nada más, ¿no? Pero esto beneficiaría directamente entonces a Grupo Flecha Amarilla. No, beneficiaría directamente a todos los empresarios, a todos los ciudadanos que quieren y necesitan tener movilidad. Yo creo que ese es el objetivo básicamente. Yo no sé, nosotros no tenemos nada que ver con las asignaciones ni qué grupo se va a llevar la asignación de este tema. Nosotros simplemente estaremos generando una ley que dé certeza y que dé movilidad a todos los ciudadanos, ¿no? No somos ejecutivo, no nos toca ese tema asignar ni mucho menos.